Oye, vamos a hablar de Cristina Saralegui el día que se fue. Ah, caray. Salió del ¿Para aire. dónde? Ah, de la Desapareció. tele. Ok. Se esfumó. A ver, hay todas unas generaciones que crecimos o vivimos todo el proceso del éxito de Cristina Saralegui, Sí, claro. ¿no? O sea, yo cuando tenía 7 años es cuando esta mujer era wow. Y a mí me encantaba que entrevistaba a todos los actores de las telenovelas, ¿no? ¿Qué pasa, Tomás? Y entonces era padrísimo ver a Cristina. Yo sí creo que es una reina de los talk shows, ¿no? O sea, sí es la Oprah latina. Con Sí. todo y vendida Pues y fue lo la que primera, quieras. ¿no? Ajá. Con todo y lo de Menudo, que no se lo perdono. Lo del Edgardo, no Que se ahora lo ya le perdono. están tumbando el evento, pero gacho, man. Bueno, pues entonces Cristina, un día, después de haber hecho sus propios estudios, ¿no? Ajá. Porque el éxito fue creciendo y fuimos viendo cómo fue consiguiendo poder, ¿no? Cómo fue consiguiendo ser, pues, una empresaria, ¿no? Con revista, pero con esto, pero con aquello. Es de las primeras mujeres latinas que se vuelven empresarias en los Estados Unidos y que vienen de la televisión. Hoy Thalía, por ejemplo, es empresaria de miles de cosas. Vende cojines, toallas, labiales, pestañas, de todo. Productora de teatro, etcétera. Pero en el caso de Cristina fue de las primeras. Y cuando por fin construye esos estudios enormes en Miami, Florida, ya independientes de Univisión, tú decías, ok, pues esta mujer va para 30 años más en la tele. Y resulta que unos cuantos años más y se acabó. Fue su perdición los estudios. Ajá, ahí le cayó la macumba, ¿no? Siempre hay un punto, ¿no?, en donde la riega uno. Sí. Bueno, a esos niveles, pues más, Porque ¿no? yo me acuerdo que les cortaban el listón así de No, wow, y los los estudios estaban impresionantes. increíbles. Lo que se veía en la tele eran mucho más grande que el que tenía en Univision o el estudio, por Había ejemplo. hecho lo que nadie, o sea, Pati Chapoy no tiene sus propios estudios, No, pues no, está en Pati es TV empleada de Azteca. TV Azteca, Ajá. claro. ¿Quién más te gusta de así famosón? Raúl Velasco nunca tuvo sus estudios, eran Televisa, ¿no? Chabelo, todas esas figuras que logran éxitos impresionantes siempre Pues han el mismo trabajado. Don Francisco, ¿no? En Siempre en Univisión, Univisión. jamás. Pero entonces, después de esto viene el despido. Y muchos no lo saben. A Cristina Saralegui la corrieron. Cristina Saralegui fue corrida de Univisión por la edad. Hay un cambio de mandos, hay un cambio de ejecutivos, y esos ejecutivos deciden que Cristina está grande, que Cristina ya envejeció para ellos. Cosa absurda, ¿eh? Absurda, absurda. Porque si ahorita qué edad tiene, imagínate, hace 20 años que la corrieron, o menos, ¿no? Pues no, no hay manera. Y la corren por eso. Y luego Fue corrida por la edad. también Don Francisco, también por la edad, ¿no? Ajá. Y luego, pues ya como tenía sus propios estudios, dijo, ay, pues me voy a Telemundo, ¿no? O Sí, sea, cómo desde no. mi estudio hago ahora para Telemundo. Pero algo pasó, yo no sé qué habrá pasado en la vida de Cristina, que algo sucedió y ya no lo hizo bien. O sea, esa segunda vuelta que quiso dar, ya no lo hizo bien. Y entonces el programa en Telemundo se murió rápido. Y desapareció muy rápido No de la duró ni tele. el año, ¿no? No, duró muy poquito. Duró poquito. Duró muy poquito. Yo recuerdo que fue en los tiempos de La Reina del Sur, porque la tuvieron ahí, Ajá. todo el elenco, 2011. por ahí. 2011. Correcto. Entonces, fíjense nada más. A ver, ¿a quién le gustaban los programas de Cristina? Porque era Al un principio era muy exitazo. revolucionaria, ahorita los temas serían pues muy fresas, pero Sí. en su momento Hizo cosas. que dos hombres se casaran ahí en el show era algo nunca visto, ¿no? Que hablara Sí. del VIH, que hablara de muchos temas tabú hasta ese momento, ¿Y sabes qué y ella tenía los trajo a la Cristina? televisión. Y fue de las primeras conductoras que lo hizo. Involucró su vida. Por ejemplo, hoy Marta de Baile lo hace. Todo el mundo conocemos a Spider-Man, su marido, ¿no? No. De él habla constantemente, hace contenidos con él. O sea, su marido es parte de su marca, Sí, cómo como no. quien dice, ¿no? Y Cristina fue la primera en hacerlo, porque involucraba a su marido, que era su productor, y hablaba de él en el programa, y todos sabíamos cosas de su matrimonio y de su vida, cosa que no ocurría mucho. Por ejemplo, Pati Chapoy nunca ha involucrado a Álvaro Dávila, nunca lo menciona, ¿no? Prácticamente, yo creo que lo habrá mencionado que dos veces en Ventaneando toda la historia, ¿no? Pero Cristina no, Cristina sí nos involucraba con su matrimonio, con sus hijos, con su marido.
Eso hizo que la marca, o sea, es que todo era pensado de forma muy empresarial, Hasta cuando se hizo todo. la cirugía plástica fue como un reality, ¿no? Ajá. Me acuerdo que se hizo cirugía y entonces desde los comerciales salía enseñando la parte de atrás, la nuca, pues. Sí. Y entonces ya la hacían de emoción. Como tenían programas grabados, entonces ya el en vivo iba a ser Cuando cambiaba de look. la nueva cara de Cristina. Y entonces ya ahí mostraba todo lo que se había hecho, ¿no? No, Estaba en serio. padre. Yo me acuerdo mucho de Cristina, de esa escenografía café, ¿te acuerdas? Que las paredes eran café. No, de esas no me acuerdo. Sí, o sea, la más famosa. Y yo creo que todos queríamos Ir al show. ir ¿Tú, al una amiga show. tuya fue al show de Cristina? Sí, como panelista. Pero todos queríamos ir, aunque sea como público, ¿no? Yo ¿Cómo teníamos como no? me hubiera encantado ir al show de Cristina, me hubiera encantado ir a Sábado Gigante también, Ajá. ¿no? Se lo llevo, se lo llevo, se lo llevo. Ah, no. No soy fan de Sábado Gigante. Pero de Cristina sí. Y cuando vino a México, ¿te acuerdas? Ah, Como que en la el querían 92. crucificar en México, ¿no? Venía la pecadora número uno a sonsacar al mexicano. Y entonces ella hizo un programa y se defendía. Y entonces estuvo la iglesia, padres Sí. ahí. Pero Cristina, tú eres pecadora porque muestras a los Un gays ahí fenómeno, ¿no? casándose. Sí. Un fenómeno televisivo interesantísimo. Y la Alguien pusieron debería en. hacer, así como hicieron de Walter Mercado, de qué había sido de él, ¿te Ajá, acuerdas? claro. Deberían de hacer un documental de qué fue de Cristina, como cuando la despidieron, qué sucede, cómo te Porque reinventas. aparte Cristina, después del despido y de todo, ha hablado de que se volvió soberbia, de que fue alcohólica, de que tuvo muchos. Se volvió muy prepotente. Como tenía mucho poder y era muy famosa, entonces era Cristina, wow, nadie la inalcanzable, ¿no? Ajá. Entonces de eso he hablado Cristina, pero Y bueno. ella también ha hablado de cómo perdió amigos, cómo cuando estaba al aire todo mundo la quería, todo mundo deseaba hablar con ella. Sale del aire y yo ni te conozco, Le Cristina. preguntan, oye, ¿por qué dejaste de hablarle a Thalía? ¿No? Ajá. Entonces ella dice, no, pues es que yo era amiga de la mamá de Thalía, no de Thalía. Oh. Así muchas cosas. Sí, está súper interesante todo esto de Cristina. Cristina, Cristina. revolucionaria, ¿no? No me perdí un programa de Cristina, dice Esther Román de Crispina. Salía todos Siempre, los días, ¿no? A ajá. las 3 de la tarde. Cristina me tocó ver su programa en Universal Studios California como público, dice Jessica. Ah, también No, viajaba. Jessica. Esos programas los recuerdo cuando Los de iba a los Los estudios Ángeles. Universal, claro. Yo de Oh. chica quería ir a Disney On Ice y Alex a Cristina. Te adoro, Alex, dice Sole Soledad. Sí, es la verdad. Es que yo ayer me preguntaba a un amigo, oye, ¿desde cuándo? O sea, ¿desde cuándo te gusta esto? Y yo le decía, es que en serio, yo creo que desde los 5 años, Jesús, que descubrí la televisión, dije, Ajá. de aquí soy. En la farándula va a ser mi lugar. Por eso, Sí. jugar en la escuela o así me parecía. Pero aparte Cristina tenía algo, ¿no? Tenía como un carisma muy, Sí. muy cubano, muy padre. Defendía mucho su acento. Era una estrella. Sí, Es una es una estrella. estrella todavía. Pero bueno, ya una estrella no vigente, pero era una Un estrella. ícono de la TV. ¡Wow! Impresionante. Yo creo que muchas mujeres de la industria quisieron ser Cristina Y o soñaron con ser no empezó en Cristina. la televisión, empezó como directora de la revista Vanidades, Con Chapoy. que antes era un Con fenómeno. Sisi. ¿A poco fueron Trabajó con amigas? Sisi. Sí. ¡Claro! Ok. ¡Oh Dice my el camaleón, dos God! dolarotes, a Cristina la tumbó Laura, no hay que ser mezquino. Laura Bozzo. Otra vez con Laura. Oye, camaleón, ya me estás preocupando. Tienes algo ahí, tienes una obsesión No, con mi Laura. camaleón, Nada no. tiene que ver Laura ahorita. Te lo juro No, que no. no. Laura ni siquiera existía. Laura llega. Cristina le pavimentó el Ya pavimento. quisiera, ya Pavimentó el pavimento. quisiera, Laura. Ay, A no, ahí muchas. sí, camaleón, en serio, No, ya me la que andas le preocupando. pudo haber hecho sombra, pero no lo hizo, fue María Laria, que estaba en Telemundo, cara a Ajá. cara. Pero no, no, no Yo pudo creo con que ella. Cristina nunca tuvo una competencia. O sea, la competencia pudo haber sido a nivel gringo Oprah. O Y sea, era lo más comparable con Oprah. luego ya hicieron un programa que era conducido por Grace, no sé qué, era un hombre y mujer. Pues Sí. tampoco. Y luego ya en México, pues llegó Rocío, ¿no? Rocío en México es la pionera. Y en O sea, Perú, como pues mexicana. en Perú, Laura Bozzo, ¿no? Exacto. Como que cada quien en su tierra empezó a hacer talk shows. En Ajá. Venezuela también tenían uno, no me acuerdo quién era. Sí. ¿Quién era la de Venezuela?
A ver, ay, Maite, Maite, Maite Carranco. Sí, ella. Ajá. Sí, ella. Okay. Entonces, no, yo creo que Cristina nunca, no, la finura de Cristina fue muy peculiar, la forma en presentar los temas, la forma en conducirse, la simpatía, la visión empresarial. Yo creo que Cristina es un fenómeno único e irrepetible en la televisión. Entonces, creo que ahí sí difiero muchísimo, ¿eh? Creo que está lejos de la señorita Laura, con todo respeto. Creo que Laura apeló al morbo, Laura apeló Nada que a lo ver. estridente, Y a ¿no? panelistas falsos. A ti te consta que una amiga tuya fue al show y no era, No, no contó dijo, no verdad. dijo mentiras, No, ¿no? no, contó verdad. Mi amiga contó, hablaba de cómo tener una, era cómo me llevo con la nueva familia de mi papá y que se llevaban bien. Y entonces en aquella época, en los 90s, eso era rarísimo, ¿no? Era la nueva familia de mi papá, la odio, ¿no? Y en ese caso Claro. no, se llevaban bien. Entonces de eso fueron a hablar y era real, la historia era real. Entonces yo creo que Cristina sí es punto y aparte. Maite Delgado, dice Carlos Salas, no Maite Carranco. Ok. Ay, Dios. Ya sé, la Aquí regué, mi. dispénsenme. No, pues ya la regué aquí, que pavimentó el pavimento. Gracias, Aira, por recordarme. Nada más te hace enojar ese camaleón, dice Balbilázar. No, aquí aguantamos vara. No, no, nomás que yo digo, pues, espérate, pues aquí no hay nada, no hay comparación. La neta, Ajá. no hay comparación. O sea, entiendo el fanatismo, pero pues no hay comparación, ¿no?